La mañana del 3 de agosto del 2019 cambió la vida de la comunidad de El Paso, Texas, luego del asesinato a sangre fría de 23 personas en una tienda Walmart. A 3 años de la tragedia, los paseños salen a las calles para recordar a las víctimas con diversos homenajes. Sabemos que todos los días del año pensamos, pero ahora es día especial porque vamos a decir los nombres y vamos a tener cosas diferentes en toda la ciudad para poder que no se nos olvide lo que pasó y dejar la familia saber que nunca se nos va a olvidar lo que pasó a nuestros paisanos de la ciudad del Paso. El ataque en contra de latinos anunciado en un documento compartido por el presunto asesino Patrick Crucius, quien entonces tenía 21 años, hoy sigue siendo recordado con tristeza en la comunidad. Es triste porque pues yo conocía mucha gente, pues eran regular customers que iban muy seguido y pues los saludaba y les decía y todo. Y pues es triste y lo siento triste por sus familiares, ¿verdad? Porque pues yo he perdido familiares también y es algo que pues uno se siente, le duele a uno en otras palabras. En el Centro Comercial Cielo Vista ya luce un monumento denominado La Candela, en honor a las víctimas mortales de aquel ataque que enlutó a todo Estados Unidos, un país que en los últimos años ha seguido lamentando tragedias provocadas por armas de fuego. Será hasta el 8 de enero del 2024 cuando se realice un juicio en contra de Patrick Crucius, acusado de 90 cargos federales, incluidos 23 cargos por crimen de odio, con resultado de muerte. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.